¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a avanzar en nuestro programa de hoy. En este caso, compartiendo con ustedes una entrevista que concretamos recientemente con Angélica García, licenciada a cargo de la Secretaría de la Mujer, que nos dio los detalles sobre cómo están trabajando una reciente reunión, la tercera que se hace en el año de consejeras federales, con también noticias para Formosa. La verdad que este es el tercer encuentro que tenemos las consejeras federales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, donde en este último encuentro se habló, ¿no es cierto?, de lo que es el plan de acción que tiene el Ministerio de referencia con los programas a ponerse, a ejecutarse en todo el territorio de la Nación. Y en esto se habló sobre los planes como el plan acompañar, que es, ¿no es cierto?, una reparación económica mensual para las mujeres víctimas de violencia que tengan acreditada la situación de riesgo de vida durante su, ¿no es cierto?, convivencia con su pareja y validar el organismo que valida esa situación de que atravesó una situación de violencia que tuvo medidas de o de exclusión o de prohibición de acercamiento, que aún continúan esas medidas, y que consiste esa reparación económica en un sueldo equivalente a una jubilación, ¿no es cierto?, vital y móvil durante 6 meses. Después hablamos sobre, ¿no es cierto?, la constitución, la formación o constitución de la mesa interministerial, donde de 12 ministerios, más el ANSES, más el INADI, más el INAE, participan, ¿no es cierto?, en esa mesa interministerial de la Nación para tratar todo lo que es el género, las violencias, ¿no es cierto?, los centros territoriales que van a haber en cada territorio. Es muy importante, ya que esos 12 ministerios tienen 22 organismos a su cargo y trabajan los presupuestos, cada ministerio con perspectiva de género. La verdad que es muy importante porque es la totalidad de los ministerios de Nación más los entes autárquicos. Y todos aplican, ¿no es cierto?, la perspectiva de género y trabajan dentro de lo que es cada ministerio esa igualdad de oportunidades que deben tener las mujeres y el colectivo de la diversidad para poder, ¿no es cierto?, hacerlo en forma integral, integrada. Así que es muy importante. Después también está el plan articular, que es un beneficio que se va a otorgar a los organismos que manejan toda la temática de género y violencia en las provincias y en la Nación. Y la verdad que hay una serie de programas. El plan acompañar ya se lanzó, pero tiene vigencia en 4 provincias, que es Provincia de Buenos Aires, Chubut, Chaco y Santa Fe. Y después de eso se va a ver cuáles son las otras provincias próximas a ponerse en vigencia. Hablamos también, ¿no es cierto?, de la necesidad de ir articulando todo lo que es, ¿no es cierto?, capacitaciones en distintas provincias sobre el género, sobre el colectivo, la diversidad LGTBIQ y su, ¿no es cierto?, su inclusión para tener igualdad de oportunidades. Así que fue una fructífera reunión y también lo importante que la presentación del convenio marco que debe firmar cada provincia para tener los beneficios, todos los programas con que cuenta el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Señora, están planificando también una disertación en breve. ¿Cómo se va a hacer? Sí, nosotros, más allá de trabajar la temática de violencia de género, de la asistencia, el acompañamiento, ¿no es cierto?, la contención psicológica, el trabajo en terreno que hacemos a través de las trabajadoras sociales, la verdad que eso lleva mucho tiempo, es un trabajo muy comprometido donde las mujeres están en extremo grado de vulnerabilidad por las violencias por las que atraviesan. Nosotros también no dejamos de lado todo lo que es capacitación. Justamente este viernes 16
vamos a dar una charla, ¿no es cierto?, a pedido de las estudiantes universitarias de Acción para, sobre, ¿no es cierto?, la ley 26485, la ley Micaela, lo que es el género, lo que son los roles, lo que son los estereotipos, muy importante para todos los estudiantes universitarios de la provincia y los profesores, porque es vía Zoom, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que esta pandemia que estamos atravesando no nos deja hacerlo de forma presencial, lo vamos a hacer a través de una plataforma y ya se están inscribiendo muchísimos estudiantes y va a ser este viernes 16 a partir de las 19 horas. Bueno, y también consultamos con la licenciada Angélica García, a cargo de la Secretaría de la Mujer, en este nuestro ciclo, para empezar a hablar del tema. Bueno, nos prometió venir a estudios, está complicada con algunas cuestiones que tienen que ver justamente con estas actividades que están haciendo, pero no quita que va a venir la semana que viene. Preguntamos para empezar a hablar, ¿no? ¿Qué es una mujer empoderada? Una mujer empoderada es aquella mujer que primero conoce de sus derechos. Es decir, todas las normativas vigentes de protección y de derechos toma, ¿no es cierto?, se apropia de eso, que le permite independizarse, saber qué derechos ella cuenta y aplicarlo. Eso le permite la independencia, ¿no es cierto?, en las decisiones que debe tomar en su vida. Esas decisiones permiten, ¿no es cierto?, con los derechos que tiene, poder controlar y ser ella la que decide, ¿no es cierto?, cuánto tiempo puede dedicar al trabajo en su casa y cuánto tiempo al trabajo fuera de la casa. Y el trabajo dentro de la casa, poder, ¿no es cierto?, compartirlo con la pareja conviviente. Es decir, es una mujer empoderada que conoce sus derechos, los aplica y beneficia a ambos, porque eso permite un diálogo constante, una relación armónica, tener una empatía con el otro. Entonces, esa igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, esa, ¿no es cierto?, esa igualdad en cuanto a los derechos que se tienen, se pone en práctica realmente. Y la mujer se dice estar empoderada, estar fortalecida, apropiarse de los derechos que le dan las normativas vigentes y poder llevar una vida armónica dentro del hogar como fuera del hogar. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos con más del programa de Liliana, que decimos siempre es el programa de todos.